De Jair, ¿cómo fue esta idea para traer este evento? Y si ustedes trabajan siempre con este tipo de evento, ya sea en Brasil, en Uruguay. La idea del evento surgió, yo también tengo participado de algunos eventos en Brasil y yo hablé con Vinicius, que es mi socio, y mi yerno también. Le conté cómo funciona, ¿verdad?, en Brasil, cómo está ocurriendo ese evento en Brasil y tiene un suceso, ¿verdad? La gente ya está muy aburrida en otros tipos de fiestas, ¿verdad? Acá hay aire libre el día entero, con la familia, con los hijos. Un día bien agradable, bien fresquito, que la gente puede compartir con la familia entera, ¿verdad? Tenemos que hacer una ciudad que comporta así esa gente, porque es un valor un poquito expresivo, claro, pero la calidad es muy alta, ¿verdad? Entonces, por este punto partimos por Santa Rita, porque hoy en Paraguay es una ciudad bien, que tiene una buena renta, bien conocida, está bien, está en evolución constante, ¿verdad? Entonces, el primer El Fuego Barbecue Fest. Es un evento que yo pienso que acá en Paraguay, en este modelo, sea el primer. Hicimos con la idea, sí, hacer acá por lo menos 3 veces al año y después hacer afuera de Santa Rita, como Encarnación, Asunción, San Alberto, quizás Ciudad del Este, y así. En esta idea se formó El Fuego. Bueno, para armar todo este evento aquí, queremos conocer quiénes son los participantes, de dónde vinieron. Acá tenemos de varios países, tenemos de Brasil, Uruguay y Paraguay. Acá está mi amigo Beto, que es un gran representante. Sí, de Asunción, un gran representante, una persona que está expandiendo la idea del asado, del barbecue, tiene su ahumadora. Él invitó a sus compañeros, a Luz Chef, a Víctor Diegros. Yo le dije, formá su equipo desde Asunción y vení y vamos a participar del fuego. Y después tenemos asadores que vienen de Brasil, de varios lugares, São Paulo, de Londrina, de Maringá, de Minas Gerais, como ustedes pudieron entrevistar. Y la gente viene para conocer también nuestro país y la cultura también. Entonces es una interacción de cultura, es un evento que está con la familia. Indudable que acá, más allá de compartir lo riquísimo y lo innovador que han presentado cada persona que vinieron a representar aquí con sus productos, lo importante es que hay un ambiente familiar, de amigos, de integración cultural, es así, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Aparte que el asado es una forma de reunir familias y esa es la idea, reunir los amigos en una gran cantidad, ¿verdad? Uh-huh. Y reunir los asadores y hacer un gran asado con una buena cerveza, una buena onda, una buena música. Entonces el clima queda bien agradable para que la gente se porte bien y tome, se va a la casa y la criatura esté junto. Diferente de algunos otros eventos que ya son muy cerrados, ya es muy, muy agresivo, digamos así. Es un evento más light. ¿Estás contento con este evento? ¿Te gustó el retorno de la gente? Sí, me gustó mucho. Creo que es un evento diferente en nuestra región, ¿verdad? Y creo que para el próximo va a ser mucho más grande y queremos expandir mucho por el Paraguay el evento. Yo te quiero hacer una pregunta a vos. Sí. Espero que esta se va al aire. Yo quiero preguntarte a vos, en tus trabajos, en cobertura de eventos, ¿has visto un evento así, de esta forma, en Paraguay o en la región? ¿Participaste ya así, de este formato? No, la verdad que es la primera vez y me pareció fantástico. Es decir, la innovación de un evento como este para mí es bárbaro, porque más allá de que promueve el turismo, que yo también estoy en turismo, y promueve mano de obra, lo que promueve es la integración cultural. Nosotros aquí hoy hemos tenido gente de todo tipo, en el buen sentido de la palabra, brasileros, argentinos, uruguayos, paraguayos, tenemos de Cuba, por ejemplo, y tantas otras personalidades. La verdad, te felicito, porque mi opinión es la opinión de muchísima gente. Muchas gracias. Yo quería sacar esas dudas, porque... Pero esto te comprometo que la próxima me invites. Ah, sí, sí, seguramente te voy a invitar. No, nosotros hacemos algo bien diferente, ¿verdad? Para que nosotros atraiga a las personas para algo un poco más innovador, ¿verdad? Esto es importante, que no solo es un evento para que la pase bien. Aquí también tiene un trasfondo de una responsabilidad social. ¿Qué hacen
más allá de este lindo evento y que la gente quiera compartir? ¿Qué tienen ustedes? Nosotros pensamos en el evento. Es claro que este es un negocio para nosotros. Claro. Pretendemos hacer las personas felices, ¿verdad? Uh-huh. Y con esto más tardar ganar algún retorno, ¿verdad? Sí. Pero también pensamos en ayudar a las personas más necesitadas. Perfecto. Y cada evento que nosotros vamos a hacer, cada fecha, va a tener una recaudación de alimentos. Y como hoy pudieron ver, nosotros conseguimos recaudar 500 kilos de alimentos. Pusimos 500 y tantas personas y cada una de ellas colaboró con un kilo de alimento. Eso fue fantástico porque la gente apoya esa clase de evento. Entonces, terminando este evento, vamos personalmente a repartir ese alimento. Bueno, ahora le voy a presentar a un personaje que vino con su trofeo acá en esta fiesta y se llama Deso Torres. Bienvenido, Deso. ¿Cómo está? ¿Qué te pareció este encuentro hoy aquí en Santa Rita? Para nós, assadores, é muito importante. É o reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento do nosso talento que a gente quer mostrar para todo mundo conhecer. E a gente fica muito feliz. Muito bem recebido mesmo. É minha primeira vez no Paraguai e não imaginava que ia ser assim. Estou muito contente, pretendo voltar aqui várias vezes ainda. Muito bom, gostei muito. Torres, de onde vem? Eu sou de Tamarana, é uma cidade próxima de Londrina, Paraná. Dá 40 quilômetros de Londrina, Paraná. Fica 7 horas de viagem daqui, mais ou menos. Participa de outros concursos ou é a primeira vez que entra assim também em um concurso? Não, nós já estamos participando de festivais há algum tempo, já uns 3, 4 anos. Desde quando começou os festivais de churrasco, nós já estamos presentes. Na verdade, a gente já começou a assar carne desde molequinho em casa e virou uma paixão. A gente virou profissional e agora estamos mostrando o que a gente gosta de fazer para o povo. É minha profissão, vivo disso. É, trato da minha família com isso, é a minha profissão. Então, por isso que a gente faz com muita dedicação e amor, para que todos gostem, para que todos voltem em outros festivais, não só aqui, em outros festivais, onde tiverem, para que o festival de churrasco vire realmente que o pessoal goste. Quando fala em festival, pode ir com certeza, que vai ter boa carne, boa música, boa cerveja, bom chopp e boas amizades. O que é isso que, você apresentaste hoje no festival? Isso aqui é uma costela feita no espeto de pau, que é uma árvore tradicional da minha região, chama mamoninha. Uhum. Isso, porque lá a gente mora, tem muita aldeia indígena. E isso aí vem de lá que eles assavam antigamente no espeto de pau. É uma árvore que não passa gosto, ela passa temperatura para a carne. Né? Então é do jeito bem campeiro, bem da moda antiga, como o pessoal costumava fazer antes. E a gente traz essa tradição até hoje para todo mundo conhecer. Bueno, volverias a Paraguai? Com certeza. Quando me chamarem, eu estou aqui, gostei muito. Obrigado pela recepção, obrigado pela hospitalidade de vocês. Estou muito contente de vir aqui. Um dos melhores festivais, um dos melhores lugares que eu vim foi Paraguai. Volto com certeza. Tia Maísa, harina de maíz sin germen, el alimento que no debe faltar en la mesa familiar. Tía Maísa, harina de maíz con proteínas, fibras alimentarias y otros nutrientes. Ideal para dulces y salados. Harina de maíz elaborado por Pindó Alimentos. Tía Maísa, harina de maíz sin germen, perfecto para vos. Talia, molinos harineros. Harina de trigo producida con alta calidad, enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma productos elaborados con tecnología de punta. Ditalia, harinas de trigo, harina integral, harina de trigo salvado, harina de maíz, panificados y fideos. Ditalia, harina de trigo premium. Bueno, ya estamos aquí presto para cocinar y presentar el programa de Cocina y Compañía,
con el profesor Fran aquí en IGA. ¿Qué tenés previsto hoy para presentarnos? ¿Cómo estás, Blanquita? Fantástico. Qué bueno. ¿Sabés por qué? Porque vamos a comer cosas dulces. Exactamente. Bienvenido a todo el público. Menú dulces, no cosas. Un menú dulce. Bienvenido a todo el público, ¿verdad? A las cocinas de IGA. Pero antes que nada, quería preguntarte, qué hermoso que tienes tu cabello. ¿En serio me decís? Exactamente. O sea, de paso, voy a agradecerle a Nelita, una coiffeur fantástica que vive en Santa Rita, en Cerro Largo. Ella, digamos, se capacita, va a todos los cursos de capacitación que se realizan en Foz, en San Pablo, Río. Y sí, mucha gente me dice, ¿cómo haces para tratarte el pelo? En realidad, yo me voy ahí, me entrego a Anelita y ella me hace perfecto, todo. Perfecto, muy lindo. Te agradezco, muy tiene lindo. Un brillo. La verdad que de todo, hermoso tu corte y tu color. Gracias, Frank. Bueno, sigamos con lo nuestro, ¿no? Sigamos con lo nuestro. El día de hoy vamos a hacer una panna cotta. ¿Ah? ¿Te suena panna cotta? No, la verdad que no me suena. Bueno, la panna cotta es un postre típico italiano, es muy parecido al flan, es un medio primo hermano entre el flan y la crème brûlée, que es de origen francés, igual que el flan, y no es nada más que una crema, la cual la vamos a calentar, le vamos a dar un sabor. En este caso vamos a utilizar un licor que está bien de moda, que se llama Baileys, un licor de crema, a base de crema. A base de crema. ¿Ah? Le vamos a agregar gelatina, vamos a llevar a la heladera por lo menos una hora y después vamos a desmontar y vamos a armar un plato bastante, digamos, bonito, gourmet, ¿verdad? Sí. Y también vamos a hacer un licuado con ¿eso para acompañar a la panna cotta? En realidad sería como dos cosas separadas porque tenemos una nueva leche de de los colonos que es la leche hiperproteica de banana. El doble de proteínas que una leche normal, de muy buen sabor, viene en este sachet. Entonces vamos a enseñarle también a las mamás y a los deportistas también, ¿verdad? A cómo armar un licuado con esto que es bastante, bastante sencillo. Fíjate que si bien es una leche de banana, vamos a agregar una banana, prácticamente el gusto que tiene a un arroz con leche. Entonces es algo bastante, bastante especial para los chicos y también, ¿por qué no para los grandes? Exactamente. Por eso el día de hoy decidimos, como trabajamos con los colonos siempre, ¿verdad? Sí. Que es símbolo de calidad, vamos a utilizar esta leche hiperproteica y vamos a tratar de siempre ir haciendo cositas nuevas con los productos que ellos nos proporcionan. Perfecto. Bueno, Blanquita, empezamos entonces. Bárbaro. Para que vean, esto es bien sencillo. Fuego es lo primero que vamos a utilizar. Sí. Vamos a poner nuestra cacerola y vamos a agregar, fíjense bien. ¿En frío? En frío, 200 gramos de crema de leche. 200 gramos 200 de crema de leche. De crema de leche. Si es posible, los colonos. Obviamente, los colonos. Azúcar, 50 gramos. Uh-huh. Fíjate lo fácil que es, Blanca. Sí, tal cual como aprender, si estuviésemos haciendo un flan. ¿Y qué necesito yo de esto? Solamente que se derrita nuestra azúcar. ¿Y eso que agregaste qué es? Y esto que acabo de agregar es el famoso Baileys, que es este licor. Ah, perfecto, ya va directo. Va directo. Crema porque de como leche, esto no azúcar hierve, y el licor. Exactamente. Y esto es la base de nuestro postre. Uh-huh. Solamente revuelvo para que se disuelva mi azúcar. Nada más. Ajá. ¿Te das cuenta lo rápido que es? ¿Solo tibio o hasta que yo tiene que hervir? No tiene que hervir perfecto. Necesariamente. Tengo que sentir con la espátula o con lo que esté revolviendo que ya no quedan más cristales de azúcar. De azúcar en el exactamente. Mismo. ¿Te das cuenta que no hay nada? Suave. Suave totalmente. Sí, como una entonces, crema común. Esto lo vamos a dejar enfriar un chiquitito. Vamos a trasvasijar, ¿verdad? Uh-huh. A nuestro... Ya tiene un aroma. A nuestro molde. A nuestro bol, perdón. Sí. Yo necesito bajar un poco la temperatura por lo siguiente. Porque si yo agrego la gelatina en esto muy caliente, la gelatina va a morir. Entonces, directamente la voy a estar revolviendo. Vos te vas a quedar haciendo... Como no, lo que revolviendo. Tú y por mientras, ya vamos a, si quieres, partir con nuestro licuado, para perfecto. Que veas que es fácil, mientras esto se está enfriando en realidad. Enfriando. La gelatina la vamos a poner una vez que esto ya esté tibio. Gelatina sin sabor, eso es algo importante que quiero destacar. No vamos a usar la gelatina que encontramos en el supermercado, que es gelatina con sabor en realidad. En este caso, como digo, gelatina sin sabor. ¿Qué cantidad de gelatina sin sabor vamos a usar para esta preparación particularmente? Vamos a usar 4 gramos de gelatina. Esos 4 gramos de gelatina nosotros los vamos a disolver 20 gramos de agua o 20 cc de agua. 4 gramos de gelatina. ¿Y cómo medimos 4 gramos? Pesamos. ¿Media cucharadita? ¿Qué sé yo? Para, podemos pesar, para la ama de casa podemos pesar o si no es una cucharadita rasa,
Lo que sí vas a tener que medir sí o sí es el agua. La cantidad de gelatina que nosotros vamos a utilizar la vamos a multiplicar por 5. Es una medida estándar. Perfecto. Entonces, en este caso son 4 gramos de gelatina por 5 serían 20 gramos, 20 gramos de agua. De agua. ¿Ah? Perfecto. Entonces, vamos con nuestro licuadito que habíamos anticipado. Tenemos la leche hiperproteica. ¿Te das cuenta el aroma que tiene esto? Sí, impresionante. Es bastante, bastante pronunciado. Entonces, a eso vamos a agregar, fíjate, tenemos banana en nuestra casa, ¿verdad? Vamos a utilizar solamente una para esa porción. Vamos a poner, espera. ¿Qué precisas? Azúcar. Yo tenía acá el azúcar. Esto ya se está enfriando. Mientras estamos enfriando eso, una cantidad bastante generosa. Azúcar, eso te iba a decir, ¿a gusto o? A gusto. Perfecto. Y vamos a agregar, para que esté bien frío, hielo. Licuadora. Estamos en la cocina. Y vamos a licuar. Tenemos el vasito. ¿Sentí? No sé si logra sentir el aroma sí, que el sale. El aroma es fantástico. Fácil, rica, sana. Para los chicos, para los chicos, para todos, digamos. Para la gente. Y hablando de chicos, adulta. Aquí esto que estamos preparando y tiene licor. ¿Da para los chicos? La verdad que yo no lo pensé tanto para ellos. Sí. Si quisiéramos dárselo a la chico, podríamos hacer algo mucho más suave, que sería con vainilla, perfecto, ¿verdad? Perfecto. Es un postre que normalmente nosotros armamos para un restaurante, o sea, algo mucho más, un poquito elaborado. Esto está perfecto. Tengo la gelatina, la cual la vamos a integrar directamente, porque tiene una temperatura con la cual se va a empezar a disolver. ¿Después de aquí va a la heladera? Después de acá va a la heladera, sí o sí. ¿Cuánto tiempo? A la heladera por lo menos una hora va a estar. Una hora, bastante. ¿Ah? En este caso nosotros vamos a acelerar el proceso, ¿verdad? Porque estamos en televisión, y vamos a tener... Preparada. Preparada. Perfecto. ¿Cuántas porciones, por ejemplo, del postre? Bueno, va a depender en realidad del tamaño del molde. Yo en este caso tengo estos moldecitos que deben ser aproximadamente unos 120 gramos, ¿verdad? Podrían salir perfectamente 3 o 4 de acá. Exactamente. Así bueno, que esto bueno. Así va. Así mismo va a la heladera. Perfecto. Bueno, mientras vos llevas a la heladera, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y luego continuamos aquí con Panacota. Panacota. Los esperamos. Tía Maísa, harina de maíz sin germen, el alimento que no debe faltar en la mesa familiar. Tía Maísa, harina de maíz con proteínas, fibras alimentarias y otros nutrientes. Ideal para dulces y salados. Harina de maíz elaborado por Pindó Alimentos. Tía Maísa, harina de maíz sin germen, perfecto para vos. Talia, molinos harineros, harina de trigo producida con alta calidad, enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma productos elaborados con tecnología de punta. Ditalia, harinas de trigo, harina integral, harina de trigo salvado, harina de maíz, panificados y fideos. Ditalia, harina de trigo premium. Final de la programación del día de hoy. Y rapidito, Fran, para aquellos que se perdieron o que se olvidaron de cuál es el menú. Rápidamente te comento. Tenemos el día de hoy, hicimos un licuado, ¿te acuerdas? Sí. Con leche y banana. Y en segundo lugar hicimos una panacota, que es este postre italiano, que es a base de crema de leche, y le hicimos de Baileys. Entonces, el Baileys también es un licor a base de crema. Entonces, ¿qué nos resta para ahora? Terminar este plato, vamos esto a emplatar, para mí. Vamos a emplatar, pero antes vamos a hacer una salsa de frutos rojos. Acá yo tengo frambuesa, tengo frutilla, agregué azúcar impalpable, agregué cardamomo, que es una especie muy parecida o media prima hermana del jengibre, porque es bien medio aromático, picante. Medio picante, medio alimonado, y también un poquito de
pimienta. Ah, que siempre le viene bien esa mezcla de pimienta con frutilla. Con lo dulce. Exactamente. Entonces, mixamos o licuamos, como ustedes quieran. Nada más que para hacer esta salsa. Súper rápida, súper sencilla. Si yo quisiera darle más punto, o sea que quedara mucho más espesa, la puedo... ¿Agregar? No, la puedo reducir en la cacerola, al fuego, ¿verdad? Ah. ¿Ahí toma cuerpo? Ahí toma un poquito más de cuerpo. Entonces, vamos a hacer... algo más o menos lindo. Esto tengo que aprender sí o sí, pero me lleva varias horas de hacer. Ah, tranquila. Se aprende. Todo se aprende. Por eso tiene que venir a IGA a estudiar. A estudiar todo este tipo de detallecito también enseñan aquí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a sacar. Mira, ¿te acuerdas que el molde lo teníamos con una base? Vamos a sacar este mejor que se va a ver. Tenemos... este acetato, retiramos. Eso fue la heladera, para recordar, ¿verdad? Exactamente, Blanca. Mira cómo va quedando. Faltó un chiquitito de frío nada más. Y acá le vamos a poner unas hojitas de menta a esto. Y ahí ya tenemos belleza. Un plato. Fantástico. ¿Ah? Ese movimiento es normal porque es gelatina, ¿verdad? Por un tema de tiempo también falta un sí, chiquitito claro, de frío, pero el postre, molde ya está, molde ya está armado, perfecto. Bueno, entonces hoy cerramos la programación del día con este plato que, con este menú. Con este menú que es una panna cotta. Y nuestro licuado que tiene algo especial, bueno, ¿no? Sí, tiene nuestra leche hiperproteica, doble porcentaje de proteínas, ¿verdad? Entonces, especialmente para los niños en la época escolar o también para los deportistas. Mucha más proteína de lo normal. Bueno, Fran, muchas gracias una vez más por Blanca venir querida. A enseñarnos lo mejor aquí en IGA. Muchísimas gracias a vos por estar en nuestra casa. Y como siempre invitamos a todo el público, ¿verdad?, a que se acerque a IGA a consultar por nuestros cursos, cursos cortos, seminarios y ya próximamente las inscripciones para el año 2020. Muchas gracias, los espero en la próxima edición. No se olviden, aquí en Cocina en Compañía. Tía Maísa, harina de maíz sin germen, el alimento que no debe faltar en la mesa familiar. Tía Maísa, harina de maíz con proteínas, fibras alimentarias y otros nutrientes. Ideal para dulces y salados. Harina de maíz elaborado por Pindó Alimentos. Tía Maísa, harina de maíz sin germen, perfecto para vos. Talia, molinos harineros, harina de trigo producida con alta calidad, enriquecida con hierro y vitaminas. Consuma productos elaborados con tecnología de punta. Ditalia, harinas de trigo, harina integral, harina de trigo salvado, harina de maíz, panificados y fideos. Ditalia, harina de trigo premium.